¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, de lo fenomenal del día de hoy. Mi nombre es Yair de Yair Torres MX. Y pues el día de hoy les tengo un nuevo video. Vamos a ir a una gran aventura, a una nueva experiencia. Y pues vamos a ver qué sale. Así es de que pues acompáñenme. Ok, para ponerlos un poquito en contexto, pues básicamente es un torneo en el cual me invitaron a ser narrador. Bueno, o sea, fue una petición mía, ¿verdad? Pero pues vamos a decir que me invitaron. Pues para los que no sepan, es el torneo, se llama Copa Camas. Los Camas son dos chavos que crean contenido de deportes en la zona de Tamaulipas y en la zona de San Luis Potosí. E incluso creo que hasta la zona norte de Veracruz, no estoy 100% seguro, pero algo así. Hicieron una convocatoria de narrar partidos, así es de que pues no me animé, la verdad, o sea, no puedo decir que no. Y pues ahora vamos para allá, para mi primer encuentro como narrador profesional. O sea, la verdad es que nunca había narrado un partido, así es de que pues vamos a ver pues qué sucede. Acompáñenme. Hemos llegado a la cancha de la sede de Copa Camas. Espero no me metan copyright, que es lo más probable. Y pues nada, ahorita vamos con el nene a ver qué, a ver dónde anda. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí estaba con mi amigo Maya, otro narrador. Pues bueno, ya vamos a empezar. Hey, güey, pásale. Estamos con Francisco Cano. Francisco Cano, ¿cómo estás? Pues todo bien, ya está preparado, ya. ¿Nervioso? No, para nada, es lo que me gusta hacer. Sí, no, pues no debe ser. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás? Maya. Todo bien. ¿Todo bien? Bien, ¿todo nervioso? Calma, calma. Calma, ahí está el cama mayor. Y pues bueno, ahorita a ver qué onda. De profesional, ¿no? Pero he estado en las finales de corre, güey. Por eso, o sea, has estado en... En las dos finales de... ¿De ascenso? Hey, chavos, bien, güey, pues vean, crack, bienvenidos, güey. No vi, no sé si escucharon ayer la transmisión de... Es más o menos la idea, güey. Ahorita yo voy a empezar a narrar, sí, pues a nosotros dos estamos a narrar el partido y ustedes van a hacer más comentarios, güey. Pues se pueden aventar un tiempo cada quien, güey. Y como quiera, si estén pendientes, y, o sea, no, el que, por ejemplo, si Mayo empieza el primer tiempo, no quiere decir que tú no vas a comentar nada hace un tiempo, pero él va a tener más participación y posteriormente se une. Tú y yo iniciamos al principio, güey. Yo inicio los primeros 10 minutos y luego tú cierras y luego ya el segundo tiempo tú inicias y yo cierro. Y pues, para que estén ahí bien, bien pendientes, te lo vamos a pasar las alineaciones, güey. Para que vayan bien. Saludar a toda la gente, invitarlos a que compartan la transmisión, corra la voz. Estamos listos, ¿no? Ahorita le vamos a mencionar las alineaciones del partido y como la mítica de la Copa Cama, darle el debut a compañeros. Y que bueno, les gusta también este tema de los medios de comunicación y también ya un buen comunicólogo que también ya tiene tiempo. Ahorita los voy a ir saludando, nada más estoy esperando que afinen lo de las alineaciones para irse comentando. Aro Sport con su playera en color rojo y el equipo de Real Altamira con su playera en color negro. Hace unos Tamaulipas. A ver, voy saludando al buen Ángel Maya. Nene, vas a hacer tu debut. Los micrófonos, ayúdame con la alineación del equipo de Real Altamira para que la gente la vaya conociendo, los titulares. Vamos a empezar el partido.
Ahorita seguimos con las alineaciones porque aquí arranca los primeros 25 minutos de este encuentro. Es Real Altamira quien mueve el esférico. Saludo a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Compartan, corran la voz, inviten a todos sus amigos. Y el Ángel Maya que hoy debuta en los micrófonos Nene, así como ayer le mandamos un saludo, lo hizo muy bien Ernie García. Fuera nervios, Nene, disfruta tu primera experiencia en los micrófonos. Estamos saludando también a la gente que va a estar con nosotros en esta narración, bien el equipo de Aros Flores. Le dije que listo, se estaba acercando Aros, ya lo estudió mucho y por fin moja. ¿Cómo viste la anotación? Andamos transmitiendo, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Para el canal de mi compa, ¿eh? Es una de las cosas que hay. Síganme en Instagram, Francisco Cano MX. Ahí lo vamos a dejar en la descripción. La verdad que el partido está muy, muy bueno. No me quejo, la verdad. Pero, pues, es de mañana también, ¿no? O sea, pues, está muy flojo, ¿no? Pero sí, la neta que sí. Hombre, yo tengo doble player. Creo yo que ya hicimos todo para que puedan ustedes presenciar ahora sí, para que el micrófono esté al 100 para todos los que van a estar narrando. Ahora sí me presento al buen Yair, Nene. Tus primeras palabras, bienvenido a esta narración de la Copa Cama. Ah, pues la neta muy, muy emocionado y muy contento. Muchas gracias por la invitación, Copa Camas. Y pues aquí seguimos narrando el partido. Estamos con nuestros amigos y pues muchas gracias. Vamos a empezar el segundo tiempo, pues te paso el micrófono, Nene. Ya tuvimos una problemática, Nene, se los dije ahorita, son de las cosas que no les en la escuela, hay que solucionarlo lo más pronto posible. Tuve que colgarme allá a grabar, a narrar y todo. Muy bueno, Micano, aviéntate la narración ahí, acompáñate del buen Anki, del buen de ahí, René. Muchas gracias, Nene, y estamos por empezar el segundo tiempo. ¿Hubo cambios? Claro, entró el número 9, Antonio Hernández, que va a ser el... Puede pegar directo, la desvía ahí el número 4. Aldair Pesina, le tuvo que doler la cabeza. ¿Cómo viste esa intersección por parte del equipo de Altamira? La verdad, muy, muy impactante. Gracias a Dios no fue la cabeza de abajo, pero bueno, de igual forma, fue una intersección muy buena. Y pues bueno, paso contigo. Ya se puso muy, muy cachorra la transmisión, Nene. Aquí ya la tiene el equipo de Altamira, que va a salir para la banda donde la tiene Francisco Rivera. La vida, fíjate, una de las cosas que ustedes que van, la primera vez que van narrando, Ángel, ahí, vaya poniendo su estilo, Nene. No tengas miedo a hacer cosas diferentes, a decir cosas diferentes. Nada más con que no caiga en groserías y todo, parte del show, Nene. El que entendió, entendió, así que tú dale con fe, ¿eh? Igual no nos escucharon, Nene. Ya estamos totalmente en vivo. Ya la tiene el equipo Real Altamira, uno por uno el marcador. Ya la agarra ahí a hacer la cobertura Francisco Rivera. Israel Castro se da la vuelta. Toñito, bien Antonio. Abre para donde está Horta. Ahí va a hacer falta, ¿no? ¿Qué dice Kevin? ¿Hubo obstrucción o no? La deja seguir. ¿Tú cómo la viste? ¿Era falta o no era falta? No, yo digo que no era falta. Fue porque totalmente. No la marcó. Pero se veía tentador, se veía prometedor. Pero pues al final no fue falta. Así es, la decisión del árbitro pues es importante ahí, nosotros lo podemos ver de cerquitas, pero él los tiene a centímetros. Jesús Horta, segundo tiro de esquina en el segundo tiempo, va a mandar directo, Emanuel Coronel le quitaba la pelota a Torra y sale el equipo de Real Altamira. ¿Cómo ves el equipo de Aro? Se está acercando mucho, ¿crees que alcance a mojar otra vez? Se ve tentador, se ve prometedor que el equipo de Altamira pueda alcanzar el marcador,
pero tendrán que arriesgar más, tendrán que acercarse más a la portería y pues veremos si les alcanza el resultado y también el tiempo, nene. Así es, nene. Como lo decías, el tiempo es un factor muy importante. ¡Uy! Ahí, hasta acá se escuchó, iba a hacer falta. Hasta a mí me dolió. ¿Tú qué opinas? No, hombre, si a ti te dolió, imagínate a mí, no, hombre. La neta. Lo tenemos a metros y se escuchó hasta allá, hasta el seguro. Hasta el seguro social se escuchó la falta. Y va a ser un tiro directo. Vamos a aprovechar que está acomodando para mandar unos saluditos, nene. El equipo de Real Altamira abre. Circula mucho la pelota el equipo de Real Altamira. ¿Crees que pueda llegar a bajarte lejos? Porque puede ser, y le lleva la pelota a Zabdiel. ¿Cómo viste, amigo? No, pues la verdad, una jugada muy, muy prometedora, como te estaba diciendo. La verdad, el tiempo pasa y pasa y el Real Altamira no encuentra por dónde, la verdad. O sea, tiene cada vez le falta menos tiempo y pues quién sabe si logra empatar el partido. Así es, como dices, el tiempo se va de volada y está bajo Real Altamira 2-1. Vemos a la Torra que tiene la pelota ahora para Panchillo Trejo, le puede pegar de lejos. Cerca estuvo de la portería de Manuel Coronel. ¿Cómo viste ese disparo? Cerca. Muy potente, raspando la pintura del palo derecho. La verdad, me impresionó. Yo creí que iba a ser un golazo, pero bueno, te dejo el micrófono, nene. Ya querías gritar el gol, nene. Y bueno, vamos a aprovechar a mandar otros saluditos. ¿Cómo va la gente? La luz muy apagada. Hugo, excelente. Toca el equipo Real Altamira. Toca triangulando y se equivoca. Ya la tiene Horta. Viene, le puede pegar Horta de pierna zurda en el fondo. ¿Cómo la viste? Yair, ¿cómo la viste? No, pues la verdad, muy, muy cerca. Una vez más, ya es el segundo consecutivo que está a punto de marcar gol. Ahorita llevaba, te dejo con una falta ahí. Así es, una falta que le cometen a Israel Castro. La gente se está preguntando a qué horas meten al perro Rangel. Vivimos con todas las normas de salubridad, de seguridad y de todo anti-COVID. ¡Uy, te dejo porque Real Altamira empata! ¡No! Aldair Pesina, amor, el 2-2. Lo dijiste bien, lo dijiste. Empató el equipo de Real Altamira. Claro que sí, supo aprovechar muy bien el tiempo necesario para poder empatarlo. Y pues bueno, a ver qué nos espera, porque si esto sigue así, nos vamos a penales, ¿verdad? Así es, para sacar un punto extra del equipo Daros Sports, en lo que decías, lo de la canción. Y bueno, nenes, adquiera la camiseta, está muy bonita, los colores, baratísima. Y ahí, uy, un manotazo, hasta a mí me dolió, nene. Me sentí en la lucha libre, me sentí en la triple A, me dolió. ¿Cómo viste, Jay? No, pues la verdad ya el ritmo del partido ya está cada vez más denso, ya cada vez se están calentando más los jugadores, yo digo que es la presión. Y pues bueno, el clima está agradable, el clima está bochornoso, pero se teme que se venga la lluvia ya, nene. Así es, nene, uy, casi aquí nos descuenta la baja como todo un capitán ahí. Jair, por favor, dime el marcador porque la gente se está perdiendo. El marcador va 2-2, está muy denso, la verdad, se puso muy, muy emocionante y hay doble de porteros, nene. Así es, nene, hay una rivalidad entre ambos porteros sacando importantes, pero me quedo con el portero Real Altamira, la verdad, ¿eh? Claro que sí. Emanuel Coronel, otra vez que te estoy diciendo, en dos instancias ahí, se da la vuelta Hugo, le deja para Horta, Castro, la abre para Hugo, el Búho, abre, le puede pegar Panchillo, tiene buena pierna, le pega directo, cerca. ¿Cómo la viste, Yair? Se está acercando el equipo de Aros Sports. Se nota que Aros Sports no se quiere ir a penaltis y la verdad, si lo hubiera metido, yo me meto y le doy un beso, la neta. Ya se puso romántico, Yair. No, yo también le doy un beso, le doy hasta dos y ahí viene Tomás que manda la pelota hasta arriba, hasta donde, hasta tumbó unos mangos del árbol. Ya se está acabando el partido, Angelito. El clima se presta, ¿eh? El clima se presta, se nos puso romántico. No, el clima, sí, el clima, el clima puso romántico. Yair ya me quiere llevar a ver Netflix a su casa, ¿eh? Y no tiene tele, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Uy, ahí bien, el búho cortando la pelota. Tiene la banda ahí a Israel Castro, el número 8 de Aros Sports. Acarrea la pelota, tiene a Panche, tiene a Rivera. De las últimas jugadas del segundo tiempo, Yair. Sí, a ver si al equipo de Aros Sports les alcanza. Ahí viene el tiro. Te dejo porque la bajaba ahí Tomás Gutiérrez. Este es muy peligroso en el área. Ella ha visto mojón dos ocasiones.
Chiquito, pero peligroso. Ah, ya, que nos está, se está poniendo romántico ya, Yair. Oye, oye. Se está poniendo romántico. ¿Qué pasó? Ya se quiere llevar a Tomás a su casa. ¿Eh? Ambas escuadras tienen buenos tiradores, buenos porteros, ya lo vimos. Arranca Francisco Rivera, le puede pegar. Ahí Emanuel Coronel, la deja. ¡Gol! ¡De Aros Sports! Israel Castro, como en los Pumas, como en el Cruz Azul, se aparece aquí en Aros Sports, que parece el triunfo. 3-2 en la recta final del partido. Y como lo dije, el que perdona pierde, nene. Sí. Dos claras de gol tuvo Rada también en estos últimos minutos. Y Arepor de última jugada, prácticamente se están llevando los 3 puntos. Que le dan respiro porque hoy en la noche vuelven a jugar a las 9 contra Bravos. Y ahí se van a jugar su calificación. Lo que sí no tengo duda y vamos a estar de acuerdo todos. Partidazos que nos regalaron estos dos equipos. Híjole, Ángel Maya, Yair perdonó a Altamira y terminó perdiendo. Ya lo comentan, el que perdona pierde y al final de cuentas yo me mojo a decir que son dos equipos que van a estar en semifinales, ¿eh? Por el nivel que mostraron, los dos van a estar en semifinales. ¿Cómo viste, Yair, el partido? No, la verdad, muy tenso, muy dinámico, la verdad, quedé impresionado, la verdad, y No, la verdad, un partidazo. La verdad, me emocioné tanto, no tanto por los goles, sino por las actuaciones de ambos porteros, hablando de Santiel Reyes por parte de Yaros Sports, y bueno, por parte del equipo de Real también, Manuel Coronel, nene, me gustó mucho, ¿eh? Bueno, acá están los narradores, acá está buen Fano, ya tiene tiempecito aquí en los medios también, gente joven. Yair debuta y Ángel Maya para que lo vayan conociendo. ¡Gran partido! Muchas gracias, nene, seguimos la Copa Cama dándole realce y oportunidad a los jóvenes. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Saluden a la cámara y nos vamos, nene! Ok, amigos, ahora estamos con el buen Cama. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo están? Buen día, listo, muchas gracias. ¿Todo nene. Bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo va la Copa? No, así es, muy emocionado porque va muy bien la Copa Camas. Aquí ya debutamos en la zona sur de Tamaulipas y muy buen nivel, nene. Oye, platícame, ¿cómo fue que se les ocurrió a ustedes surgir esta gran Copa? Comentábamos en la transmisión que se juntan los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas. Platícanos un poco. Sí, fíjate que este torneo tiene el objetivo de celebrar el 5º aniversario de los Camas Deportes. Los Camas Deportes, pues bueno, es un medio de comunicación deportivo que en estos 5 años pues, le ha dado la cobertura a muchos equipos de Tamaulipas, en general desde la zona sur, el centro y el norte, y también en San Luis Potosí. Entonces dijimos, hay que hacer hay que dejar algo a la gente que nos sigue, porque pues bueno, ya tenemos bastantitos seguidores, y por eso dijimos, vamos a hacer este torneo para unir a todo el estado junto con San Luis Potosí, y por eso surgió la idea de este torneo, nene. Ay, la verdad, muy dinámico, la verdad, sí. O sea, yo nunca había visto así un torneo así de esa magnitud, o sea, que juntara los estados de San Luis Potosí, tanto de Tamaulipas, y pues muchas felicidades por los 5 años también. Siempre te veíamos ahí en los estadios, el estadio Tamaulipas, estadio Victoria, ahí en Correcaminos, y pues bueno, ahora te tengo aquí, acabamos de narrar un partido, y pues fue un gusto ahí. No, muchas gracias, Dani, muchas gracias a toda la gente ahí que te sigue, y también ahí por el apoyo, y qué bueno que pudiste debutar en los micrófonos, me comentabas que era tu primera vez. Y es la idea de los Camas, o sea, desde que nosotros iniciamos es unir no nada más a los futbolistas, a los jugadores, a la gente, a la afición y a los compañeros de los medios de comunicación. Desde que los Camas iniciaron hemos invitado a muchos compañeros de los medios y por eso quisimos hacer esto, que la narración narrara gente ya de experiencia con ustedes, los jóvenes, para que pudieran aprenderse un poquito más. Y es lo que nos gusta a nosotros, a unir a mi hermano y a mí, a toda la gente, porque pues, ¿para qué andar ahí dividiendo y todo? Yo creo que es lo que hace la fuerza de la unión, nene. Pues muchas gracias y pues rólalo tu Instagram, donde te podemos encontrar. No, pues sigan la página de los Camas Deportes, el Instagram de los Camas también, el Twitter y toda la página web. Y pues muchas gracias, aquí los esperamos en la Copa Camas todo este sábado y domingo para sacar los 2 equipos que van a representar a la zona sur del estado en el regional, los 8 grandes, nene. Oye, nene, y no va a ser la primera vez, ¿va? Que vas a organizar este torneo. Solamente una edición para festejar los 5 años, pero ya nos está enganchando en Victoria, en Matamoros, que quieren una segunda edición. Todavía ni acabamos, ya nos está enganchando, nene. Vamos a terminar, es aquí en Tampico la otra semana, en San Luis, y luego ya el regional, que también va a ser un regional femenil. La misma fecha va a ser categoría varonil femenil, 23, 24, 25 de julio en Ciudad Victoria.
Ya si todo sale bien, déjenos respirar y luego ya pensamos a ver si lo ganchamos en una segunda edición. No, pues a ver si me animo y pues ya ahí meto equipo a ver si se puede. O a narrar. O sea, vamos a narrar, cualquiera de los dos. ¿Cómo viste los comentarios, Eugenio? Okay. Todo muy bien, en el felicidades. Un toque diferente, qué bueno que lo haces así. Sí, es así. Tienes que agarrar un estilo, que ese sea tu estilo, no pasa nada, te van a criticar, a nosotros nos criticaban, nos siguen criticando, tú sigue con ese estilo, lo importante es hacer cosas diferentes y que tú te diviertas, es lo más importante, nene. Claro, no, pues muchas gracias y pues a seguirle. ¿Qué pasa, nenes? ¿Qué pasa, nenes? Chao. Get your life.